Constitución. Per la llibertat dels presos i les preses polítiques catalanes. Per el retorn de les exiliades i els exiliats polítics catalans. I fins a la Constitució de la República Catalana i per imperatiu legal, prometo. Habiendo acatado la Constitución, adquirís la condición plena de senadora. Per la llibertat dels presos i preses polítiques, el retorn dels exiliats i les exiliades, mentre no arribem a constituir la República Catalana, fins a la Constitució de la República Catalana i per imperatiu legal, sí, prometo. Bai, legeak alan behartuta eta Euskal Herria lortu arte hitz ematen dut. Entonces, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, prometo, por imperativo legal y hasta que consigamos nuestra República Vasca. Bai, legeak behartuta eta Euskal Herria lortu arte hitz ematen dut. Legea aginduz hitz ematen dut. Por imperativo legal, prometo. Sea por Andalucía libre, sí, prometo. Para exigir el equilibrio territorial recogidos en los artículos 138 y 139 y evitar que tengamos una España desarrollada y una vaciada, sí, prometo. Por el equilibrio territorial para que no tengamos dos Españas, vaciada y desarrollada. Sí, prometo y prometemos. Els drets del País Valencià. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Por España, sí, juro. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, amigos. El programa que cuenta lo que otros callan. Y acaban de ver el espectáculo dantesco del circo de Don Pirolo y sus payasos, amigos. Es una vergüenza que haya personajes que estén representando a la soberanía nacional y ni siquiera cumplen el requisito fundamental. Y no me refiero a que vayan un poquito aseados y bien vestidos, sino me refiero, amigos, a que juren y acaten la Constitución. Y luego vemos, en ese caso en el Senado, pero en el Congreso ha pasado exactamente lo mismo, la presidenta infecta que ha puesto el Partido Socialista, amigos, como dice, pues usted da lo mismo lo que diga, que la acate la Constitución o que quiera destruirla, da exactamente lo mismo. Nosotros estamos de rodillas ante los enemigos de España y les vamos a dejar que juren ustedes como dé la gana. Ha sido un espectáculo que demuestra en qué situación de deterioro, amigos, está la democracia española, en qué situación de peligro está la nación española. Eso es un resumen de lo que está pasando en España. Hoy, amigos, es un programón el que tenemos preparado. No solo vamos a hablar de esto, sino de las luchas entre el Partido Popular y Vox, la pelea que ha habido en la mesa del Congreso. También vamos a hablar del cambio climático, amigos. En exclusiva vamos a hablar con el señor Palacios, que ha estado en esa contracumbre, pues hablando y debatiendo las mentiras del cambio climático. Y, en definitiva, tenemos un auténtico programón. Con todos nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta, que va a hablar de esos abogados despedidos de Podemos. También va a estar con todos nosotros, amigos, José Antonio Vera, el gran José Antonio Vera, que de nuevo vendrá al Mundo al Rojo. El doctor Aguilar, de la Casa Aguilar, conocido ya por muchísimos espectadores en persona. También tendremos a José Luis Escobar, que nos va a hablar si lo que han hecho estos diputados y senadores es válido o no. Kake Minuesa, que ha entrevistado en exclusiva a esa señorita que dice que le puso verde al señor Ortega Smith. Y también tendremos a Rafael Palacio, al profesor Roberto Centeno, más conocido como Centenator. Un auténtico programón de primera, amigos, porque la actualidad, bueno, va desbordada. Pero antes de hablar de nada, vamos a recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. También en la 8 Mediterráneo, en toda la comunidad valenciana, mediante la 8 Mediterráneo, ustedes nos pueden ver. También en Aragón, en la 8 Zaragoza. Si ustedes no residen en ninguna de estas regiones, pueden verlos por internet en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. También nos pueden seguir por Twitter, @mundoalrojo o #mundoalrojo. En Facebook, el Distrito Televisión. En YouTube, el Distrito TV. Deciros, amigos, de nuevo, mil gracias. Ya son más de 72.000 los suscriptores que tiene nuestro canal y el pasado miércoles volvimos a ser tendencia en la red social de YouTube. Si ustedes quieren mandarnos todos sus comentarios, todos, bueno, las problemáticas, si quieren que hablemos de algún tema, escriban al WhatsApp 669-728673. Y de nuevo, pues dar las gracias a todas las personas que nos llaman, que nos mandan cartas
y decirles que estamos intentando responder a todos, pero desde aquí le damos las gracias a todos ustedes por seguirnos, porque cada vez El Mundo al Rojo, amigos, tiene muchísimo más seguidores y ya somos legión. Le duela a quien le duela. Vamos a recordar la encuesta que le hemos planteado a todos ustedes. ¿Hay que expulsar a los diputados antiespañoles que se han burlado de la Constitución? Si ustedes creen que no hay que expulsarlos y que la dignidad de España pues sigan entredicho, pues llamen al 905 80 81 40. Si ustedes creen que por la dignidad de España y por la dignidad de los españoles hay que expulsar a esos señores que han salido anteriormente, pues voten al 905 80 81 41. Y vamos a empezar, amigos, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Son muchísimas. Hemos visto, como ustedes acaban de ver, ese espectáculo dantesco donde los enemigos de España, los payasos de España, y perdón por los payasos, pues han adquirido el cargo de diputados o senadores con el permiso de las presidentas infectas que ha puesto el Partido Socialista en el Congreso y en el Senado. ¿Cómo se vulnera la ley, amigos? ¿Cómo se vulnera la ley? Decía el Tribunal Constitucional en su sentencia que lógicamente podía haber un añadido. Así juro, así prometo, siempre que se acatara la Constitución y siempre que no fuera contra la Constitución. En estos juramentos hemos visto personajes diciendo que juran la Constitución hasta que la destruyan. Por lo tanto, no está acatando la Constitución. No es fiel a la Constitución. Es una persona que está diciendo que la va a destruir. Ese señor no puede ser ni diputado, ni senador, ni representar la soberanía nacional. Pero la señora Batet, esa señora a la cual se le ha anexado una escarola en la cabeza, pues dice que se inventa la ley y dice que eso es válido. La nueva presidenta del Senado, la que condenaba a cualquier hombre que le pusieran una denuncia falsa. Ay, perdón, no me he confundido. Sí, la nueva presidenta del Senado, esa. Esa igual. Le constituyo, le nombro a usted senador porque ha jurado contra la Constitución y contra la ley. ¿Qué es lo que queremos ver en todo esto? ¿Qué quiero explicarle? Que la situación en España, amigos, ya es una situación caótica. La democracia española hace aguas por todos los lados. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez y sus aliados, amigos, ya han roto las líneas, ya han pasado todas las líneas rojas. ¿Cuál es el primer paso para llegar a un Estado totalitario? ¿A un Estado bolivariano y bananero? Que no se aplique la ley. Si no se aplica la ley, llegamos a lo que es lo contrario a la democracia, que es el imperio de la ley. Al no aplicar la ley, nos daremos cuenta que los que gobiernen harán barbaridades porque la ley no será el límite donde se sujeten los gobernantes y los que son gobernados. Ese paso ya lo pasa Pedro Sánchez, bueno, de largo. ¿Cuál es el otro paso que también lo ha pasado de largo? Enfrentarse a la mitad de la población. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? Ya está enfrentado a la mitad de la población. Ya el trifachito, los fachas, todo aquel que defiende la nación española es un facha, todo aquel que defiende su historia es un facha. Igualito, amigos, igualito que hacían los nazis en el año 30. Marcar a aquellos que estaban en su contra de los nazis. Igual que hacían los comunistas, los marcaban. Primero los marcaban como las reses, le ponían el sello. Y después de estar bien marcados, iban a por ellos, a exterminarlos. Y estos son los pasos que están dando. Por eso ustedes tienen que reaccionar de una vez, darse cuenta de lo que está pasando en el país. No pueden estar sentados y callados a esperar a que le toque su turno, como si estuviéramos en el matadero. La situación es muy grave. Y los partidos políticos que tienen que poner límite a esa situación están peleados entre ellos. No son capaces de llegar a un acuerdo, por ejemplo, para parar esta situación. No son capaces de ir a las elecciones unidos o de por lo menos plantearse sistemas para captar la mayor posibilidad de voto. Estamos ahora mismo en una situación muy delicada. Primero, porque los enemigos de España lo tienen claro. Quieren destruir el país. Unos por medio de una revolución, alcanzar el poder y llevarlo a una situación totalitaria, a un Estado totalitario,
y otros trocear la nación. Una nación que ya no es que se vaya a trocear en comunidades autónomas, es que ya vemos que está llegando el cantonalismo, amigos. Teruel existe, Soria existe, Badajoz existe, dentro de poco Móstoles existe, Leganés existe. Es que esto está pasando ahora. Señores políticos, patriotas, llamados patriotas, reaccionen, que está pasando esto ahora, que Pedro Sánchez va a velocidad de crucero a pactar con aquellos que quieren destruir el país, que es la primera vez en la historia de la democracia que los que quieren destruir el país van a tomar el gobierno. Reaccionen. Dejen de esos mensajes tibios o de esos mensajes o de discutir cosas que no tienen importancia. Vayan al grano, que se nos va la nación por la cantarilla. Esto es lo que está pasando en este momento en España. Yo les digo, ¿por qué tenemos que aguantar esta situación? Es que no hemos trabajado toda nuestra vida, no hemos pagado nuestros impuestos para que a estas alturas de nuestra vida nos vengan estos personajes siniestros a destruir todo lo que hemos creado. No llevamos haciendo España, siendo solidarios con todo el mundo y abriendo el país a todo el mundo para que vengan estos y nos lleven al guano. Amigos, reaccionen, porque tenemos tres grandes problemas. Los políticos y después de estos dos, los políticos. Y recuerden que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir porque la actualidad política es mucha, amigos, y vamos a hablar de su querido presidente de gobierno, ese amado líder que todos ustedes quieren tanto. Y más concretamente tenemos que ver lo que dice Sánchez sobre los ERES. Dice este señor, por llamarle algo, que la responsabilidad política de los ERES ya la asumió el Partido Socialista hace muchísimo tiempo. Escuchen lo que dice su presidente de gobierno. El Partido Socialista asumió las responsabilidades políticas hace tiempo, además hasta incluso mucho antes de que hubiera una sentencia, como hemos conocido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en estas últimas semanas. Hace años que se asumieron esas responsabilidades políticas por parte de los líderes a los cuales usted hacía referencia y no hay más que añadir. Pero qué cara dura tiene este hombre, es que ya es para reírse, es que es para reírse para no llorar. Si hace dos días estaba diciendo que confiaba en Griñán y Chávez, que ponía la mano en el fuego. Y dice, hemos asumido la responsabilidad política hace años. Pero si tienes a Carmen Calvo, que formaba parte de ese gobierno corrupto del Partido Socialista, porque las decisiones de los ERES se tomaban en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde tienes a Carmo, a la de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué responsabilidad, si tú no sabes ni lo que significa esa palabra. Porque no hay más irresponsable que tú, que estás llevando a España al abismo. Increíble, amigos, este personaje. Es tan increíble que tengamos un presidente de estas características que ya escuchamos al señor Guerra y nos parece que, bueno, que es Churchill. Porque, amigos, acordaros lo que era Guerra, ese señor que era, vamos, era como Atila, por donde pasaba, no crecía la hierba. Pero ahora parece que es el único de los pocos socialistas que están poniendo un poco de cordura en el mensaje. Le están diciendo a los socialistas, ojo, no pactéis con los golpistas, con un partido que tenía que estar ilegalizado, con un partido que tiene su principal líder en la cárcel por dar un golpe de Estado. Ojo, que esto es como dar a un niño pequeño una granada. Vamos a escuchar al señor Alfonso Guerra. Como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva. No. Oiga, usted está en un puesto de responsabilidad que le exige una madurez que no tiene. Ellos están empeñados en que ahí hay un conflicto político en el que no deben entrar los jueces.
Eso es mentira. ¿Hay cuestiones políticas? Claro que hay cuestiones políticas. Pero ¿solo hay política? No, no. Hay violación de las leyes, violación de la Constitución, traición al país. Todo eso, ¿por dónde se tira? ¿Por lo político? No, no. Claro, cuando una parte del Partido Socialista no solo no está haciendo de valladar, sino que en cierta medida enarbola las banderas, pues entonces tenemos mucho problema, que es lo que pasa con el PSC en Cataluña. Pero yo lo dije desde el primer día, este no es el nuevo PSOE, este es otro PSOE. Este es otro PSOE, exactamente. Este es el PSOE, amigos, que está traicionando a España. El PSOE que está metiendo a los lobos a cuidar de los terneros. El PSOE que negocia con aquellos que han dado un golpe de Estado, con aquellos que les asesinaban, que eran los de Bildu. Que hay que recordar que es el brazo político de la ETA. Y tiene que venir Alfonso Guerra a dar lecciones de cordura al señor Sánchez. Es que el señor Sánchez se nos ha ido. Se nos ha ido del sentido común hace ya muchísimo. Porque el señor Sánchez y la palabra sentido común desaparecieron hace siglos. Pero sí lo que sabe es que lo que quiere es mantenerse en el poder. Y para eso pactará con quien sea. Vamos a seguir, amigos, porque el señor Sánchez pues, tiene socios golpistas, socios filoterroristas, socios racistas y, cómo no, socios comunistas demagogos de tercera división. Y más concretamente la señora Montero. Estamos diciendo que la señora Montero decía, no hace mucho, hace un año, que ninguna democracia puede permitirse trabajadoras rozando la esclavitud. Esta señora, amigos, que utilizaba su escolta para que le hiciera recados, para que trajera amiguetes a casa, para que le arreglara las cañerías y para hacer de todo tipo de trabajo, menos lo que era de escolta, haciendo miles de horas y tratándole como lo peor, esta señora, fíjese lo que decía, cómo se indignaba cuando 8 trabajadoras marroquíes que recogían fresas, pues al parecer no cobraban lo suficiente. Fíjese lo que decía. Ningún país democrático puede permitirse que existan en su país trabajadores, en este caso trabajadoras, que estén trabajando en condiciones que rozan la esclavitud. Ningún país democrático puede permitirse que existan en su país trabajadores, en este caso trabajadoras, que estén trabajando en condiciones que rozan la esclavitud. Lo que no se puede permitir ningún país democrático es que un partido comunista, bolivariano y totalitario llegue al poder. Eso es lo que no se puede permitir ningún país democrático, señora Montero. Y lo que no se puede permitir ningún país democrático son personajes como usted y su marido. Personajes demagogos de los cutres, los que dicen una cosa y dicen la contraria. Claro que no se puede permitir tener esclavos como lo que usted pretendía con su escolta. Pero a partir del tema este de la escolta, amigos, empiezan a salir muchísimas cosas, porque empezaron a investigar esto, lo que pasaba con la famosa escolta de la señora Montero y señor Iglesias, los abogados de Podemos empezaron a investigar, empezaron a tirar del hilo, y al parecer la abogada de Podemos ha sido despedida por Montero. Las irregularidades conllevarían acusaciones penales para miembros de la Ejecutiva. Mónica Carmona, segura, oficial del cumplimiento normativo de Podemos y una de las dos máximos responsables jurídicos del partido, advierte en una carta dirigida al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano de la formación, de irregularidades que podrían suponer un riesgo para el partido y que podrían conllevar acusaciones penales para algunos miembros de la Ejecutiva y un irreparable deterioro de la imagen del partido en plena negociación del Gobierno. Al parecer, según esta señora, puede que existan delitos que se podrían decir que son delitos penales. Ojo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esta abogada, amigos, empieza a hablar de que en Podemos, presuntamente, pues ya había sobresueldos, de que no está clara de dónde venía el dinero. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Carlos, estamos viendo que de la exclusiva que en su momento publicó Key Diario de la demanda que le había puesto la escolta de Montero y Iglesias, pues se está tirando del hilo y al parecer aquí hay
algo muy oscuro que puede llevar a la cárcel a los máximos dirigentes de Podemos. Sí, vamos a ver, lo que está empezando a salir a raíz de efectivamente de aquella información y de lo que implicaba aquella información, que era literalmente que había una serie de personas, en concreto una escolta, que se estaba utilizando para funciones que no eran las suyas, que además se estaba sobreutilizando con respecto al horario que tenía, hasta el punto de que les traslada una reclamación por horas extra de 30.000 euros. Es decir, estamos hablando de una cantidad de horas extra que le habían hecho trabajar sin tener ni la más mínima justificación de ellas, sin pagarle horas extras, etcétera, brutal. Y que llega directamente a esa cantidad de 30.000 euros. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que a raíz de eso, y esa información sí que nos había llegado ya en su momento, se empiezan a disparar el número de denuncias. Es decir, se abre una especie de eliminación del velo que había hasta ese momento, ¿no? Y más gente se ha atrevido a ir denunciando situaciones que tenían. ¿Y cuáles son unas de esas personas? Pues efectivamente los que acabas de citar. Hay unas personas que han salido a la luz pública y han dicho, ya, nosotros éramos los abogados, y decimos éramos porque nos han despedido, éramos los abogados de Podemos, y casualmente nos han despedido cuando alertamos de que las finanzas se están realizando de forma irregular dentro del partido. Yo aquí simplemente recordaré un par de cosas, o tres cosas, mejor dicho. La primera de ellas, de la que siempre se habló en el caso de Podemos. Es verdad que determinadas querellas, por cierto, muy mal hechas en su momento por parte de Manos Limpias, y que al final provocaron que fuese desestimada la acusación, esas querellas incluían información, también periodística, sobre que los miembros que posteriormente, unos días, unas semanas o unos meses después, formaron Podemos, habían recibido de dictaduras como la venezolana dinero a través de la Fundación CEPS, dinero que se elevaba a una cantidad de 5,7 millones de euros. Y lo habían recibido a título personal en concepto de formación. Pero casualmente esos 5,7 millones de euros, que estamos hablando de muchísimo dinero, llegaba a nombre de esas personas, que luego fueron la cúpula. Hombre, 5,7 millones de euros es mucho dinero. Realmente, oye, yo tengo la sensación de que si ellos tuvieran 5,7 millones de euros, a lo mejor a alguno de ellos le teníamos que ver en Ferrari, y yo no les veo el Ferrari por ningún lado. Pero bueno, al margen de eso, que se desestimó por el simple hecho de que para que sea financiación ilegal del partido tiene que existir el partido, y recibieron el dinero justo antes de montar el partido. Vale, sí, efectivamente, según el delito que se introduce de financiación ilegal en el año 2015, en la reforma del Código Penal, efectivamente no puede haber financiación ilegal del partido si todavía no está el partido, pero bueno, por Dios, si lo reciben justo antes y luego montan el partido, hombre, un tanto sospechoso ya es. Hecho número uno. Hecho número dos, que además ya está certificado judicialmente. Hay una sentencia que avala otra información de OK Diario sobre que él, en concreto, él, Pablo Iglesias, a través de una cuenta en un paraíso fiscal en Granadina, había recibido la dictadura venezolana 270 y pico mil dólares. Él, a título personal. Él demandó al periódico, él planteó las acciones judiciales y la justicia dijo que el periódico tenía razón. Hecho número dos. Y hecho número tres, este mismo año, hace bien poquito, hace unos meses, hace cuatro meses, cinco meses, en OK Diario publicamos otra información en la que, comparando las cuentas que ellos mismos tienen colgadas en el portal de transparencia, las del año 18 y las del año 17, había una cosa muy llamativa. En el año 17 había prácticamente 1 millón de euros en donaciones. Claro, las donaciones es lo primero que te revisa el Tribunal de Cuentas. Bueno, al año siguiente, casualmente, esa partida ha pasado a cero, de 1 millón a 0. Pero casualmente hay otra partida que pasa de 0 a 1 millón, 100 euros arriba, 100 euros abajo, la de aportaciones de los militantes de Podemos. Claro, yo simplemente un pequeño detallín. En Podemos los militantes no están obligados a aportar, no pagan cuotas de forma obligatoria. Ergo, o tenemos que aceptar que de pronto todos ellos decidieron voluntariamente ir a pagar, o podríamos llegar a pensar que hay altas sospechas de que el dinero que estaba como donaciones, sabedores de que es lo primero que te va a revisar el Tribunal de Cuentas, desapareció de ahí y casualmente reapareció como aportaciones de los militantes. Yo no digo que eso fuera así. Lo que digo es que, evidentemente, se puede llegar a esa sospecha de una forma bastante racional. Entonces, cuidado, porque son tres hechos muy llamativos y justo después de eso aparece el testimonio de estos abogados diciendo, oiga, nos han echado porque observamos determinados comportamientos irregulares en la actuación financiera de este partido. Entonces, cuidado, porque el río no es que suene, es que lleva sonando mucho tiempo. Carlos, y también han salido informaciones que hablan que hay sospechas claras de pago de sobresueldos. O sea, nos acordamos cuando la que montaron, cuando los papeles de Bárcenas y los sobresueldos del Partido Popular, pero estos abogados están hablando también de que miembros de la cúpula de Podemos han recibido sobresueldos o presuntamente han recibido sobresueldos. Esa es la acusación que están dando ellos. A mí particularmente, oye, en un entorno en el que se mueve dinero en B, y si de veras estos dineros o dinero procedente de Venezuela ha llegado, por cierto, hecho número cuatro, Enrique Riobó, el propietario de un canal de televisión en Madrid, un canal local de Canal 33,
hace mucho tiempo que aseguró que a él le pagaban en sobres y que además se pagaba por el programa que tenía Pablo Iglesias. Y que además Pablo Iglesias pagaba a su equipo en sobres. Es más, que directamente Pablo Iglesias le ofreció cobrar a través de una cuenta en Suiza. Esto, hecho número 4. O sea, no estoy hablando de suposiciones, de lucubraciones, no, hechos. Enrique Riobó denunció literalmente semejante acusación. Entonces, cuando ocurre todo eso, si de veras se confirma que hay una ruta de dinero negro, hombre, normalmente donde hay dinero negro la gente intenta llevarse una parte a su casa. Entonces no sería nada extraño que lo que están diciendo estos abogados fuese real y que realmente ante la evidencia de que hay un dinero descontrolado alguien decidiera que mejor de que esté descontrolado del todo en el partido que algo esté controlado por uno particular. Entonces ya veremos qué es lo que hay de cierto o no hay de cierto. Pero como tú estás diciendo y estás diciendo muy bien, esto es exactamente lo mismo que como comenzaron otros casos. Yo quiero recordarlo, digo, porque ha salido la gente de Podemos, los periodistas ligados a Podemos, a decir, no, es una persona despechada. Hombre, vamos a ver, así nació la investigación de Gürtel, por una persona despechada en una determinada localidad del Partido Popular. Y empezó a dar información y ha acabado en una sentencia. En una sentencia que, por cierto, lo digo para todos ellos, no tiene contenido penal. Es una sentencia que hace responsable al Partido Popular por 200.000 euros a título lucrativo. Veremos en qué acaba esto. Pero yo descalificar esto diciendo, no, es que esto es una cosa de OK Diario y es una cosa… No, perdón. Tiene un montón de hechos que casualmente también hemos sido los únicos en publicar, esto también es muy llamativo. Y dos, no solamente tiene esos hechos que avalarían lo que están diciendo estos señores, sino que tiene una acusación en firme. De hecho, la parte de la escolta, la reclamación laboral, ya está en juicio. Es decir, cuidado, un proceso judicial. Es decir, ya ha considerado la justicia que se tiene que admitir porque hay indicios de que está diciendo la verdad esta mujer. Entonces, vamos a dejarnos de historias, vamos a dejarnos de ataques de los podemitas diciendo que es que todo esto es esa confabulación judeo-masónica de fachosos que deambulan por ahí. No, no. Vamos a dejarnos de tonterías, que hay muchos hechos que apuntan a situaciones extrañas dentro de Podemos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar porque lo que hemos visto esta semana es vergonzoso, y no me refiero a esos actos de boicot que ha hecho la extrema izquierda abertzale el día de la celebración de la Constitución en el País Vasco, ¿no? No me refiero más concretamente al ministro Marlaska, ese ministro, amigos, que llamaba a su compañera, le insultaba, atendiendo a su condición sexual. Parece que los socialistas, si llaman a alguien maricón, pues eso está muy bien visto. Si lo llama a alguien, pues ya es que es homófobo, xenófobo y mil cosas. Pero si lo llama la ministra de Justicia, al señor Marlaska maricón, no pasa nada. Pues el señor Marlaska, ese que insultaba a la señora Delgado, la ministra de Justicia, ha hecho unas declaraciones incendiarias, muy, muy, muy peligrosas. Unas declaraciones donde afirmaba que lo que le pase a los menas de Hortaleza es responsabilidad de un partido político, concretamente de Vox. Y todo esto es por la noticia, que habrán visto ustedes en los medios de comunicación, que se ha lanzado pues, una granada, por lo visto de entrenamiento, que no tenía efecto lesivo, según los primeros resultados de la investigación. Y sobre esto, pues el ministro Marlaska pues, ha dicho lo siguiente, escuchen las aberraciones que ha dicho este personaje. Bueno, tengo la información que vosotros igual ya sabéis también, que se ha lanzado, y en una bolsa de plástico una granada, pero es una granada de entrenamiento, no tiene ningún poder, por así decirlo, lesivo, pero esto lo que evidencia, ha sido arrojado por alguien, a una persona desconocida al momento actual, se está investigando, evidentemente, hacia un centro de menores. Bueno, esto siempre, y por eso lo hemos dicho en más de una ocasión, lo preocupante de los discursos de odio. Todos esos personas, iba a decir otro, lo vamos a dejarlo en personas, que lanzan determinadas manifestaciones verbales creyendo que son inanes, que no tienen efectos, y llamar realmente a la xenofobia, a la discriminación, pues muchas veces es la antesala de hechos más graves. Por eso yo siempre digo que tenemos que ser muy vigilantes con los discursos de odio. Los discursos de odio tienen una gravedad y una entidad por afectar a la diversidad, a la igualdad, a la tolerancia, a esos valores que yo creo que aquí también y en estos pabellones, cuando estamos hablando de cambio climático, y os decía antes que estábamos hablando de que el medio ambiente es una manifestación del principio de solidaridad
por el deber hacia las generaciones futuras. Pues también tenemos un deber, no solo hacia las generaciones futuras, sino hacia las generaciones presentes, de predicar la tolerancia, la riqueza de la diversidad, y desde luego nos tendrán enfrente todos aquellos que practican el discurso de odio, porque el discurso de odio solo puede conllevar actos de odio. Muchas gracias. Pues exactamente, señor Marlaska. El discurso suyo es un discurso de odio. Un discurso que está estigmatizando a una parte de la población española, responsabilizándola de lo que le pueda pasar a unos señores que viven en un centro de menores. Lo que le pase en ese centro de menores, ¿eh?, a esos chicos, a esos magrebís o a las personas que están ahí dentro, es responsabilidad suya, no de ningún partido. Que esos menores magrebíes salgan de ese centro y estén imponiendo su ley en Hortaleza, en la mayoría de los casos robando a los vecinos, a los comerciantes, es responsabilidad suya. Y que su irresponsabilidad la maneje con ese mensaje triste, oscuro y de odio contra aquellos que denuncian esa situación, es lamentable, porque usted, irresponsable ministro de Interior español, es el que tiene que evitar que pase nada en ese centro y evitar que las cosas vayan a mayores. Pero usted es un bombero pirómano. Lo vimos en la manifestación del orgullo gay, cómo justificaba los ataques contra los miembros de Ciudadanos. Y ahora quiere estigmatizar, marcar con la cruz de David al Partido Verde. Una vergüenza. Y sobre todo es una vergüenza cuando vemos la siguiente noticia. Vean la siguiente noticia que vamos a poner. Ahí lo tienen. Que dicen que un magrebí se cuela en el centro de los Menas y lanza una granada contra el vigilante entre proclamas islamistas. Esta es la noticia. Y por ahí van los tiros. Amigos, por ahí van los tiros. Al parecer, quien saltó al centro de menores y lanzó esa granada, al parecer, y lo están diciendo todas las investigaciones, aunque lo quieren ocultar, es un antiguo miembro de los Menas. Una persona que residía en ese centro, ya mayor, que ha tenido que salir, y que saltó. Y este personaje se dedica a lanzar discursos incendiarios, discursos de odio contra aquellos que critican su postura. Eso es el sectarismo, el totalitarismo, es el principio de la ruptura de la democracia, de la legalidad, del sistema. Si es el ministro del Interior de España el que está lanzando, amigos, a cualquier loco contra alguien del Partido Verde. Y es que ya lo vemos en los medios de comunicación. ¿Y quieren verlo ustedes? ¿Cómo en los medios de comunicación se están lanzando contra el partido Abascal? Véanlo, vean el siguiente vídeo. España tiene la mayor representación de la extrema derecha en toda Europa. Resulta que sale un partido de extrema derecha, xenófobo y nativista, y es un partido claramente autoritario. Machista, es racista, es xenófobo, antieuropeístas, xenófobos, antiinmigración, abiertamente fascistas. Como Vox siga creciendo, el discurso es falso. Ortega Smith es un mentiroso. Y tóxicas de Vox. Del insultante Santi Abascal. De la superextrema derecha. Que tú, si exacerbas a la ultraderecha en campaña, pues corres el riesgo de que te salga mal. Pero ¿cómo puede ser usted feminista y votar a Vox? Su gran mentiroso lo saben también. Lo que ha hecho simplemente el partido de los ultras. Están buscando el voto en el nicho de los maltratadores. Coherente con su pensamiento, heredero del franquismo. Al fascismo hay que combatirlo, y hay que combatirlo desde ya. Pero a nosotros, ni los insultos, ni los estigmas nos van a detener en nuestra responsabilidad de lograr una patria más unida de españoles. Esto, amigos, no es cuestión de defender un partido o defender a otro. Es cuestión de que el discurso de odio que lanzaba Marlaska lo vemos en los medios de comunicación, acusando a un partido de todos los estigmas, de todo lo peor que se le puede acusar, de defender a los maltratadores, de ser xenófobo, de ser racista, de ser heredero de Francisco Franco, de ser, amigos, intolerantes, totalitarios. El problema en España no es que Pedro Sánchez vaya a pactar con los golpistas, con los filotarras, con los racistas del PNV y con quien sea para mantener el poder,
y España se vaya al guano. Ese no es el problema. El problema es que haya un partido que, bueno, dentro de su pensamiento hacia la derecha, pero siempre respetando la ley. Yo no he visto nunca que hayan dicho una proclama o defiendan algo que sea violento. Sin embargo, la izquierda sí defiende postulados violentos, justifica lo que pasó en Barcelona, en Cataluña, se alían con los golpistas, se alían con quien sea y además asumen su mensaje, asumen su discurso, amigos. Así es la izquierda. No toda, no toda, pero la que gobierna, sí. Nos vamos a publicidad y volvemos. No se vayan, amigos, porque lo que viene ahora son palabras mayores.